Walter Gaído, presidente de Nodo Sud Sociedad Anónima y de la Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios de Justiniano Pose, nos brindó sus declaraciones durante el Congreso Argentino de las Cooperativas 2012. Aquí en el Congreso Argentino de Cooperativas estoy con Walter Gaído, presidente de Nodo Sud. Bueno, gracias por la entrevista y le vamos a consultar su impresión, ¿cierto?, que tiene sobre este congreso que se está realizando aquí en la ciudad de Rosario. La verdad que sorprendido por la cantidad de gente que está concurriendo y que está pasando por este congreso. Está muy interesante, realmente es muy bueno juntar a toda la gente de la economía social en una reunión así unificada al año. Nosotros participamos en el PRECAC, que se hizo precisamente uno de ellos en Justiniano Pose, de donde somos oriundo, y bueno, y ahora por supuesto hemos tomado participación en esto. Nos parece muy bueno la iniciativa y me parece de una gran envergadura el evento. En este sector en el cual ustedes están desarrollándose, ¿cuál es la importancia de participar, de estar en las comisiones, trasladar las necesidades? Bueno, en el caso nuestro participamos en dos comisiones, una es en la de integración cooperativa y en otro es en la de telecomunicaciones. Nodo Sud es una empresa de telecomunicaciones, por lo tanto participó en toda esa parte en ese evento. Y en el tema de integración, Nodo Sud se caracteriza por ser una entidad que agrupa originariamente a 11 cooperativas de la región y un operador privado. Y bueno, y con posterioridad se fueron agregando otros operadores y cooperativas que llegan a más de 70 localidades en toda la provincia de Córdoba y parte de la provincia de Santa Fe. De esa manera mostramos de alguna manera que trabajando integradamente se puede llegar, se puede competir, manteniendo la individualidad de cada cooperativa, pero utilizando recursos económicos y técnicos en forma conjunta. Eso nos permitió a nosotros, allá en el año 2003, arrancar con la telefonía fija en competencia con grandes operadores como son Telecom y Telefónica y lograr a través del tiempo captar prácticamente un 80% del mercado de las telecomunicaciones en nuestra región. Walter, es un desafío muy importante en el cual se han embarcado, digamos, y bueno, han obtenido resultados, por supuesto. ¿Cuál es el principal problema que tienen al incursionar aquí en este negocio ahora de la telefonía fija, con el tema de la telefonía celular? No sé por dónde pasa el problema. Bueno, por el lado de la telefonía fija tenemos un problema de tarifas congeladas, que es lo que le está pasando a todas las economías o a todas las entidades de servicios públicos. Entonces ahí estamos con algún inconveniente que, bueno, no nos permite desarrollarnos fehacientemente. En el tema de Internet, las tarifas están liberadas y depende de la competencia. Y con el tema de telefonía celular, nosotros ya hace dos años que estamos incursionando, un año mejor dicho, que hemos incursionado junto con FECOSUR, que es la federación que aglutina las cooperativas, en el servicio de telefonía celular nuestro. Las licenciadas Silvina Bedino y Jimena Matiusi explicaron su experiencia de trabajo en Justiniano Pose y expusieron a través de audiovisuales logros de las cooperativas integrantes del ente cooperativo, que fueron los videos finalistas del certamen Imágenes Cooperativas. Seguimos en el Congreso Argentino de Cooperativa, aquí en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, de aquí. Bueno, estoy con Silvina Bedina, amiga y colega, y Jimena. ¿Cómo están viviendo este congreso con su participación? Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Estamos participando en dos modalidades. Una es con ponencias, que bueno, ya expusimos esta mañana.
comentando los proyectos de integración que se dan en Justiniano Pozze, que uno es sociocultural, que es el ente intercooperativo, y dos socioeconómicos a través de dos emprendimientos, PEXA Sociedad Anónima y Cofrater Sociedad Anónima. Y bueno, y por otro lado estamos participando con video y estamos a la expectativa de saber cuáles son los resultados, pero bueno, no sabemos cuáles van a ser, pero ya estamos muy contentos porque sabemos que estamos entre los finalistas, así que... Qué privilegio poder estar acá, participar, ser protagonista, así que realmente lo felicito. Silvina. Bueno, gracias. Sí, realmente 2012, Año Internacional de las Cooperativas, un buen año para analizar, para ver, para trabajar en esto de el eslogan, ¿no? Que dice el año, las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Qué bueno esta buena participación, cuánta gente de distintos lugares y viendo y descubriendo cuánta riqueza tenemos en el movimiento cooperativo, Raúl. Cuánto tenemos. Estas riquezas hay que aprovechar y desarrollarlas. Y qué bueno, nosotros como decía Jimena, estamos apostando a esto de la integración cooperativa y a la educación cooperativa. Nos presentamos en este video donde lo titulamos Cooperativito, porque, bueno, un nombre que en realidad me surgió para darle nombrar a los niños que practican la cooperación. Y ver reflejado en este video, después de 7 años de trabajo en las escuelas, cómo el niño se forma en esto de la inteligencia cooperativa. Para que puedas mostrarlo, cómo se puede reflejar esto de la educación cooperativa como educación permanente. Entonces, qué lindo poder trabajar y sembrar en una localidad, además, tan productiva, en una tierra tan fértil como es Justiniano Pozze, porque desde hace 7 años confían en el proyecto, confían en mis actividades, confían en mi planificación, y está bueno, estoy feliz profesionalmente. Bueno, nosotros tenemos una integración que se da a través de las 3 cooperativas locales, Cooperativa Agropecuaria Unión, Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos y Cooperativa Agrícola Ganadera. Las 3 cooperativas están trabajando en lo que es integración desde ya hace muchos años. El ente surgió en 1988 y sigue aún, aunque tuvo un tiempo de receso, sigue aún hoy vigente. Lo integramos un grupo de 13 personas que formamos parte del personal de las 3 cooperativas y trabajamos con el objetivo de promover la cooperación como valor a practicar, y desde ahí hacemos un montón de actividades que tienen que ver con lo sociocultural. Y las otras 2 integraciones de las que hablábamos, que son socioeconómicas, se dan a través de proyectos y emprendimientos conjuntos Sociedad Anónima, que conforma PEXA, que es una integración que se da además con otra cooperativa de la región, que es la cooperativa Sudecor Litoral, y se está construyendo gracias a un diferimiento impositivo y una política de fomento turístico que se está dando en Córdoba, la construcción de un hotel 5 estrellas en Villa General Belgrano. Y esta tercera integración también económica es la de Cofrater Sociedad Anónima, que es una fábrica de hormigón elaborado, que si bien parece una empresa, el trasfondo de esto, lo que quieren las cooperativas es que este hormigón elaborado sirva para obra pública. Entonces están pavimentando calles y se están haciendo gran cantidad de obras en Justiniano Pozze gracias a Cofrater Sociedad Anónima.